Todo imbécil. Wow, tengo el micrófono prendido. Hunter, Hunter. Chingos de monos randoms en esta serie. Pero chingos de monos random. A la madre. ¿Qué es esto? Okay. No, pinches ads. ¿Cómo los quito? A ver. Yo creo que sí. Se borró el tío que puse aquí. Es el random mayor. Para ir y decir que Naruto sucks, sí. Me cagan los ads de esta cosa. ¿Gon está a nivel Boruto? No. Solo es el clickbait, solo es el clickbait, espera. Estoy acomodando para que no se vea el ad de esta cosa. A ver. Creo que así. Así. Es bait. Ahorita voy a hacer mi ranking oficial de los monos de Hunter Hunter. Yo creo. La neta. Gon es un buen mono. Es un buen personaje. Me latió Gon. Buenas tardes. Es el Minre Show. Mira. Primero que nada, todas estas posiciones. Yo creo que no son true. Espera, estoy pensando para hacer esta tier list. Bueno, Pito. Pito yo creo que sí es top tier. La neta. Pito es Minefro. Gracias. Muchas gracias. Mira. Pito es. Creo que de todas las hormigas me gustó más Pito. Y de hecho, mi. ¿Cómo digo? La forma en que estoy rankeando estos monos es qué tan entretenidos fueron para mí. No estoy rankeando basado en si me gustan, si me caen bien, si creo que serían buenos compas, sino más bien qué tanto aportaron a la historia, qué tanto disfruté su apariencia, no su apariencia, sus apariciones en este show. Y yo creo que Pito de todas las hormigas mostró más personalidad de la forma en que mostró mucho miedo cuando Gon se paró frente a esa cosa. El hormigo. Y no sé, siento el miedo de Pito. El miedo de Pito. El miedo de Pito. Fue de las partes más impactantes de todo. De todo Hunter para mí. Porque cuando lo inicias, desde cuando tengo Twitch. ¡Ah, perro! ¿Qué onda? Tienes Twitch. ¿Tienes Twitch Premium? Ah, sí, no, es que cuando tienes Amazon Prime te da Twitch Prime. O sea, van de la mano. ¿Qué estaba diciendo? Ah, Pito cuando empieza, Pito cuando aparece la primera vez. Por cierto, este gato se llama Pito. Para que sepan. Cuando aparece la primera vez Pito,
causa demasiado miedo en Gon y en Killua. Y luego la última vez que aparece, se le empinan lo más poderoso. De la forma más poderosa en la historia, de la forma más imponente. Así que tienes todo este cadena, este círculo. Muestra esas emociones globales. Gon es un personaje interesante. Es cuando empezó Hunter x Hunter, yo pensé que sería un Naruto más, un Boruto más. Pero este personaje, sobre todo en el último arco, en el arco de las hormigas, fue de lo mejor cuando mostró que no es un personaje que todo lo hace bien. Porque Gon es un imbécil, está bien... Está bien imbécil, pero es muy determinado. Y la cosa de él es que su determinación normalmente en los animes que yo he visto, cuando alguien es determinado y es bueno y es protagonista, todo lo hace bien. No puede, literalmente no puede hacer nada mal. Y el Gon, ves en la serie, sobre todo en el arco de las hormigas, que sus acciones tienen consecuencias. Y sus errores también tienen consecuencias muy severas. Y el tipo pierde la cabeza. Y yo creo que eso está chido. También me gusta que el inicio de los arcos, hay uno en la parte de los exámenes Hunter, en la que lo ves al tipo pescando y está pasando como 4 días entrenando y viendo. Sus entrenamientos se me hicieron muy padres, sobre todo esos del examen de los cazadores. Así que yo lo pondría alto a Gon. A final de cuentas, es que es un niño y está bien pendejo. Pero como es un niño, me caga por su personalidad tan directa. Exámenes Hunter Chunin. Sí, si no has visto esta serie, literalmente tienen unos exámenes Chunin iguales a Naruto. No exactamente iguales, pero es lo mismo de que diferentes pruebas para subir a este rango que son como los ninjas de este mundo, los Hunters. Y hay peleas y tienen que estar en un bosque y encontrar cosas y todo eso. Es literalmente la misma wea. Él es el protagonista, Gon. Y me gusta porque muestra muchas debilidades. No de la forma de Naruto. Naruto es un idiota. Naruto es de que hace cosas para llamar la atención. Y al final siempre se sale con las suyas en Naruto. Siempre, siempre. Aunque haga algo mal, aunque se equivoque, sale con las suyas. Este tipo se queda a la muerte. Lo que no me gusta de Gon, acabo de recordar, lo que no me gusta de Gon es que a pesar de que comete muchos errores, al final se sale con las suyas. A pesar de todo. Y es de que está a punto de morir. Hay una parte en que... Perdón por spoilear. Hay una parte en que pierde una mano y regresa de la nada un día después. Le hacen... Sacan mamadas. Sacan el plot. Plot no jutsu y regresa de la muerte y todo eso. Esa parte... Eso no me gusta. Casi... Sí tienen consecuencias sus acciones, pero no, nunca son permanentes. Y eso es lo que no me agrada mucho de Gon. Así que yo lo pondría aquí. Diría que es buen personaje, pero hay cositas que no me laten. Pero cosititas. Creo que no es tampoco algo que rompe el personaje para mí. Esta es la mamá de Gon. La neta, es buena onda. Qué chido. Yo creo que voy a dejar a Kurapika y Leorio para el final. Y Killua también. Este tío es el perro que les da bebidas. Voy a poner el tier de entiendo tu existencia, pero no la respeto. Así se va a llamar este tier. Ok, este perro es necesario para la trama, para su primer antagonista. Pero me vale madres. A final de cuentas es bien irrelevante. ¿Es el del ramen de Naruto? Algo así, más o menos. Qué mentira.
Esta madre ni lo voy a rankear. Yo, cuando este tipo salió, es el de la compu. Y yo pensé, ah, Numa, este tipo va a ser importante. Le dieron como un pequeño highlight al inicio y dije, va a ser importante. Y al final no hizo ni madres, perdió en la primer prueba en la carrerita. Hisoka es un personaje interesante. Es malvado, pero como que pone el caos y pone su propia diversión sobre todo. Así que hay partes en que deja a Gon vivir, deja a Killua vivir, deja literalmente a todos vivir, solo para pelear contra ellos cuando él sea más poderoso. Tiene partes chidas y me gusta cuando él aparece, por ejemplo en Greed Island, cuando él aparece de la nada. De hecho, este tier está bien. Casi perfecto, voy a ponerle así. Pero no sé si Hisoka sea un villano perfecto. Me gusta cuando él aparece en Greed Island para apoyar a Gon y Killua, sobre todo en la pelea esa de Dodgeball. A ver, el batillo afro que se empinó después de que ese güey había empinado a Gon. Ah, ¿quién era ese? Hisoka es más allá del bien y del mal, ¿tú crees? Yo siento que Hisoka es full malvado. No creo que tenga una pizca de bondad en su corazón. Y aparte de... Es bien horny ese camarada. Yo siento que Hisoka es full malvado, pero pone su diversión sobre cualquier parte de cualquier bien. ¿O tú crees que es neutro? Que es medio neutro. Es pedos, es Hisoka. ¿Es el player tú? ¿O es pedo? Es puro pedo ese man. La onda con Hisoka es que siempre disfruté cuando aparecía. Y yo creo que al inicio me cagaba por su diseño. Se ve como un payasito. Se ve como salido de Batman. Buenos días, ¿qué onda, qué onda, qué onda? ¿Se puede? ¡Claro que se puede! Siempre se puede. Pase usted. Oh, me despeiné todo. Hisoka. Hisoka, Hisoka. ¿Dónde podría ir? De hecho, creo que aquí ocupo un tier entre OK y otro. Como Ada Robot Bob. Este va a ser. Personajes que me emo. No, ¿cómo lo pongo? Gustaba que me hypeaba verlos. Pero, ¿cómo le pongo? Personajes que me hypeaban. No sé, pero Hisoka sí está altillo, porque disfruté mucho. Creo que su historia nunca acabó. Literalmente la historia de Hisoka, al menos. Ah, esto solo es en el anime. Yo, el anime del 2011. Yo nunca vi el manga, todavía no. He leído la historia más o menos, pero no juzgo a partir de esas partes, solo el anime que vi. Personajes que me hypeaba verlos, pero les faltó. Ah, sí, más o menos. Hisoka yo lo pondría por ahí. Hisoka es un buen compa y homie y todo, pero creo que faltó el Redemption, que entiendo que es parte de el Redemption de Redemption, no, como que el clímax de la historia de Hisoka llega después del anime y esa es la cosa, porque sé que su batalla contra Crollo y cuando revive es como que una parte que no está animada, así que por lo que yo vi, yo lo pondría aquí, igual y si viera el manga estaría más alto. Sí es malo, tío. Los compas que se haces para matarlos como el carnal de Kirua. Exacto. Te hosteó Mikuka, es chica. Super spoiler. Sí, estoy spoileando aquí. Nos vale madres. Krollo está sobrevalorado. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Por qué? ¿Por qué opinas eso? Ahora, pongamos a los gemelos. Los gemelos, los trillizos, más bien. Son unos completos imbéciles. Ni siquiera vale la pena mencionarlos. El Hanzo, yo pensé que iba a ser una mera reata. O sea, sí lo era, pero nunca lo vimos hacer nada más que romperle todos los putos huesos al Gon. Que al chile se mamó.
Estuvo bien chido. Creo que esa fue la primera parte de todo Hunter que dices, a la madre. A la madre. Esto es en serio. Pero al final de cuentas terminó siendo bien irrelevante. Irrelevante as fuck. Así que no lo pondría tan alto. Te hosteó Papu Gómez. Gracias a Papu Gómez. ¿Eres otaku? Por supuesto. Krillin está OP. Él se murió bien rápido. Él no sé. Ah, se murió también bien rápido. Él es el. Ni idea. Ella es la de las abejitas. No hace nada. Zakatz. ¿Cómo se llama? Zatots. Me gustó su diseño. No hizo nada, pero su diseño estaba chido. Así que lo pondría aquí. Ella es la que come. Ellos dos son los que comen mucho. Cocinan. Creo que ellos estuvieron. Ok. Te cortaste el pelo en Latin Brothers. La muerte de esa morra está impactante, de la de las abejitas. Sí, cuando volvieron a salir ella y este tío, yo pensé, ah, van a volver, van a regresar, van a hacer algo importante al fin los de los exámenes Chunin. No hicieron nada, murieron ASAP. ¿Sabes algún anime guapo? Es que antes era normal y ahora soy otaku, no entiendo la pregunta. Hay mucho troll. Voy a empezar a banear gente. Sobres. ¡Timeado! Pero sí. Sí, este tío. De hecho, se lo comieron las hormigas. No sé, se lo comieron las hormigas. Al final no supe qué pasó con este cabrón. Estuvo ahí. Shh, shh, shh. Andaba de modo Snake en la guarida de las hormigas. Pero ya no supe si se lo comieron. Creo que le movieron el pito, la pita, le movió de que los cerebros para sacarle info, pero no supe si renació como un ser humano, digo, como un ser hormiguero. Ni idea. Pero sí, su muerte. De hecho, la de las abejitas fue medio cool, estuvo medio cool cuando estaba ahí con la serpiente en la cueva y luego dijo, no lo toques o mueres. Wow, afeítate, cabrón. Timeado. ¿Qué más pongo? Netero. Netero, fíjate, Netero. Creo que tuvo de mis partes favoritas en todo el anime. De hecho, estos son los Based. Based Gods. No Based Gods. Isaac Netero. Sí se llama Isaac, ¿verdad? No, no son basados, pero creo que son. Creo que son mis favoritos. Voy a poner. Son grandes. Porque mira, Netero. Al inicio, cuando aparece la primera vez, dices. Es el viejito feliz. Va a ser nuestro sensei. Toda la cosa. El tipo es pura garra, puro corazón, pura bondad. Y cuando llegan las hormigas, se puso a entrenar un chingo. Estuvo desaparecido. Y al final, que salió para pelear contra el Meruem. Hace un 180. El Meruem, que antes era bien hostil, se vuelve bien camarada. Y dice, oye, vamos a charlar. Y el tío no quiere. Se va full agresivo para salvar la humanidad. Y el hecho de que no quiera conversar con la hormiga. Él se supone que es humano e intenta arreglar la pelea. Y la hormiga, que supone que es una bestia, intenta arreglar conversándolo. Me gusta mucho esa dualidad, ese yin yang entre el ser hormiga y la hormiga es más humana que el mismo humano. Y él, como su último acto fue una bomba nuclear, que es básicamente, ah, pues es un puto humano que va a terminar la maldita sociedad, el mundo con sus propias bombas. Y ese fue su último acto, destruir con una bomba. Se me hizo una representación muy chida de la humanidad, el Netero. Que tiene su lado.
su lado cálido, su lado sensible, aunque siempre fue un hijo de puta de que poniendo pruebas bien difíciles, los exámenes Hunter, mucha gente sale muerta. Pero aún así parecía que era buena onda, que iba a proteger a la gente que viera. Pero sí, el final estuvo muy pesado. Cuando sale la calavera y está todo esqueletal y se parte el corazón. Sí, a mí también me mamó la pelea. Lo que dice, el veneno de la bomba, sí, a mí me mamó esa parte. Por eso sí, está muy padre toda la idea esta que ponen. Es muy genial toda esa idea. Se me hizo mi parte favorita. Y creo que, pensándolo mejor, el arco de las hormigas sin duda es mi arco favorito. Sobre todo por ese comentario, ese paralelo que hay entre ser hormiga, ser bestia, ser animal, la naturaleza contra el humano, la tecnología, la sociedad, la modernización y todo eso. Sí, está muy chido. Así que Netero, creo que al final me cagó. Porque se puso bien mamón con las hormigas. Pero creo que es un buen personaje y creo que es un personaje necesario para hacer ese paralelo, para contar la historia. Por eso lo pongo aquí. No porque no es mi homie. No me cayó muy bien al final. Al final se sintió como un villano más que un héroe. Pero ese hecho de hacer todo eso creo que fue de los mejores momentos del anime. Por eso lo pongo ahí arriba. Ahora pondremos a este tío. ¿Por qué existe? ¿Es un frijol? Literalmente, ni siquiera entiendo tu existencia. De hecho, ese debería ser un tier. Ni siquiera entiendo tu existencia. Él va aquí al tope. Este tío no salió, muy apenas salió, pero es todo de madre. Cuando se hizo el muerto, estaleando al Kurapika. Ah, y el tatuaje falso. Él tenía el tatuaje de las arañas, pero el tatuaje era falso. Estuvo bien reba. Pinche alien. Frankenstein. Ok. Vamos a... La neta no me acuerdo de los demás de esa parte. A estos... Ni puta idea. El Illumi, sí, se llama Illumi. Creo que lo pondría aquí. Tal vez aquí incluso. Porque justo como Hisoka, es similar al caso de Hisoka, pero su caso está más cabrón. Porque al menos Hisoka tuvo sus momentos donde brillaba, donde se veían sus habilidades. Y él, siento que quedó a... Como, si Hisoka quedó a medias su desarrollo en el anime, él quedó como en tres cuartos. El Illumi. Siento que pudo haber sido mucho mejor de lo que terminó siendo. Nada más tenía sus agujitas, dándole a gente, pero fue una amenaza. Sí se sintió su amenaza, pero no fue tanto. Se vivió muy poco. Nada más de repente al final de los exámenes Hunter y en el arco final. Y ya no pareció casi nada. Tres cuartos es más que un medio. Digo, un tercio. Un cuarto. Eso. Lo siento. No soy bueno en matemáticas, ¿ok? Pero sí, el Illumi. Siento que pudo haber... Es que sus habilidades eran muy chidas. Tenía un diseño muy interesante. Pero sí me quedé con ganas de más Illumi. Exacto, sí. Era muy aterrador. Cuando el Illumi se prendía, sí tenía esas vibras Itachi, de vibras Akatsuki. Creo que tiene más... creo que sale más en los mangas también. Así que igual y ahí tiene su brillo, su resplandor. Pero en el anime me quedé con ganas. Yo dije, va a ser algo. Este tío es una bomba. Es una bomba a punto de explotar y nunca explotó. Así que yo creo que lo pondría en ok. De hecho, otro tier.
Lo pondré de que... Puse dos tiers, qué idiota. Potencial. Cortado. Y este tier se va... ¿Cómo lo quito? Aquí. Él va aquí. No lo pondría en OK. Estos tíos... no están al nivel. Se vuelve araña. Sí, de hecho sí vi eso. Se vuelve arañita. Lo cual implica que Hisoka y este men van a pelear en algún punto. Digo, si es que Hunter continúa. ¿Quién sigue? Él vale madres. El perro de... El perro de Killua. Yo creo que no lo rankearía. Él... Bueno... El hermano de Killua, que está gordo, que es un gamer total, tiene sus 5 monitores. No sé por qué existe. Bueno, entiendo su existencia. No la respeto, más bien. El Goto se llama. Goto. Creo que fue chido. Y tiene un diseño bien vergas. Tiene la complexión de su cara toda marcada, su cara seria, los lentecillos y cómo mueve las moneditas. Creo que es un personaje interesante. Pero creo que es igual que Lilumi. De hecho, mucho de la familia Soldic no tuvo tanto brillo. Solo al final y casi al principio, un poquito al principio. Así que la mamá, de hecho la mamá de Killua me recordó un poco a mi mamá. Bien sobreprotectora. Así que la pondré aquí. Ella, la neta, ella, Canary, me encantaba su diseño. Al chile, si ella hubiera sido uno de los personajes principales, si hubiera sido una curapica, hubiera estado bien chido. Pero la mandaron a la verga. Y no sé, ella debía haber sido uno de los acompañantes de Killua y Gon. Pero cortaron su potencial bien duro. Y esta, mira, ella es la hermana de Killua. No hizo nada. Nada más sacó papelitos. Luego vio a los demás de las arañas y dijo, no mames. Nada, se quedó viéndolos así de que no mames. No soy una hormiga, soy una basura comparados a ellos. Y ya no volvió a salir, así que no tengo ni idea cuál fue el punto. El abuelo de Killua, indiferente. Aunque la pelea que tuvieron ellos, ¿dónde está el papá? Aquí está. Ellos dos contra Crollo estuvo hype. Eso estuvo hype. Pero no sé si a ellos como personaje me agraden mucho. Creo que estoy indiferente a ellos dos. Y Sushi y Wink son otros monos que su potencial se les cortó bien duramente. Y bien repentinamente. Cuando los presentan dicen, va a ser el sensei de Gon, este va a ser el tercer camarada. ¿Qué onda, Ferwan? ¿Qué onda, Ferone? Cuando presentan a Wing y a Sushi, es como, van a ser de que Sushi va a ser el tercer camarada, va a ser de que el que complete el tercio, Wing va a ser el sensei nuevo, y literalmente no vuelven a hacer nada. De hecho, Sushi ni siquiera aparece otra vez. Creo que Wink vota en las elecciones. Pero el Sushi no vuelve a aparecer. Nadie sabe nada qué pasó con él. Estoy rankeando aquí los monos de Hunter x Hunter. Basado en qué tanto disfruté sus apariciones. Así que primero tengo a la gatita Pito y a Netero. Netero me cagó las bolas al final. Pero siento que es un buen personaje. Córtate el pelo, amigo. A la madre.
Me la aplicaste. Hunter x Hunter sí te deja con bolas azules, pero está Word. Ey. A ver, ¿qué otro? Este men es Castro. Mire, estos tres van aquí directito. Entiendo su existencia, son gente medio fuerte, ni tan fuerte, pero tienen que salir ahí para que Gon y Killua se los empinen. Así que literalmente son plot device nada más. Ese sería un buen nido para mi lore, amigo. Gracias, gracias. Menudo nido top tier. ¿Se te hace un OP? ¿Quiénes se me hacen OP? Ando baneando a estos compadres. Mucho troll, está saliendo mucho troll. Lo cual respeto. Netero. ¿Netero? Estuvo medio simple su ataque, pero sí estaba medio rotazo. Y la cosa por lo que puse a Netero aquí es porque me gustó mucho cómo hizo este paralelo entre el humano, que es más bestia que la misma hormiga, y la hormiga terminó siendo más humana que los humanos, y Netero es la representación física de todo eso. Cómo él empezó siendo esta figura amigable, casi como el sensei de Gon. Y una figura respetable y terminó siendo de que de los personajes más hambrientos de sangre, en busca de pelea, ni siquiera intentando querer hablar, dialogar con el enemigo, que estaba completamente abierto a una conversación. Sí, también me cagó las bolas, el Netero. Pero me gusta mucho cómo representa esta humanidad que es cruel y es más bestial que que los mismos animales. Por eso lo pongo aquí. Crollo. Crollo es chido. Tuvo su tiempo. Creo que yo lo pondría aquí. Con el Hisoka. Porque Crollo. Siento que. Pero qué mierdas te ha pasado en la cabeza, te has follado un enchufe. Eso fue divertido. Crollo es este. Tuvo su tiempo. Crollo tuvo su tiempo. Tuvo esa partecita en la que charló con la chica esa que hace predicciones. Y ahí más o menos se vio la personalidad del Crollo. Crollo se veía siempre muy templado, muy calmado, a pesar de que estuviera un Hisoka amenazándolo, queriendo pelear. Y eso me agradó de él. Me hubiera gustado ver más de él, de Crollo. Eso, porque él fue como el Pain. Él era como el Pain de esta serie. Sí, tal vez debió haber dejado vivir a Meruem. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si la hormiga vivía al final? ¿Te imaginas? Imagínate que el Meruem hubiera seguido siendo este rey piadoso, se hubiera vuelto más humano cada vez y hubiera terminado siendo una persona genial. Luego, Nobunaga. Este tío. Nah, sí tuvo. Este tío también fue medio interesante. Me gusta que tuviera su emoción, su momento emocional. No sé de dónde está saliendo tanto troll. Tuvo su momento con el Feitan. No, él tuvo con el Ubo. Creo que se llamaba el Ubo. Lloró. Y él quería contratar a Gon y Killua como las nuevas arañas. Me gustó que mostrara emoción. Porque a comparación, muchas de las arañas son bien. No sé, no tienen tanta personalidad. Muchas de las arañas. Como este cabrón. ¿Cuál es la personalidad de este tío? No tengo ni puta idea. ¿Cuál es la personalidad de este tío? ¿Cómo se llama Frank? No sé cómo se. No sé. No, no, no sabemos nada. Y bueno, yo. Al menos en el anime, no sé si en el manga resulten las meras vergas. Pero aquí no sé. Me valen madres estos cabrones.
Él tampoco. Bueno, él fue medio gracioso, lo pondré aquí. Feitan tuvo su momento. De hecho, es de estos que me hubiera gustado ver más. Me hubiera gustado ver más. El Franklin. El Feitan me hubiera gustado ver más. Porque se ve que tenía probablemente una historia chida. Tenía un poder muy, muy emocionante. Ojalá el Feitan hubiera tenido más espacio en la serie. Igual que ella también. Ella también. Yo creo que la pondría por aquí. Tal vez el Crollo más arriba. Que ellos. Sí, el Crollo por aquí. Ella se llama Maki. Machi. ¿Quién sabe? Ella también. Ella se veía que tenía algo escondido. Pero al final no hizo nada. La aspiradora, ni, no sé cómo se llame tampoco. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Pero tampoco hizo. Tenía buena estrategia, pero. Pero no sé. Siento que nunca la conocí como personaje. Nada más una vez le ganó vencidas. No, perdió vencidas contra Gon. Luego sacó la aspiradora y. Se aspiró a gente. Y luego al final. Perdió su ropa y andaba semidesnuda. Y eso fue su aparición en toda la serie. Ahora, ella que se llama Paku. Bien X la morra, sí. Paku, creo que de todas las arañas, fue de mi personaje favorito. Fue mi personaje favorito. Número uno es que tiene una nariz como la mía, bien gigante, como de tucán. La otra es que ella se veía que de verdad, estaba peleando por las arañas como entidad. Tenía esta alianza con toda. Con el Crollo. Dio su vida por todo esto. Fue leal. Se me hizo un personaje muy chido. Identificado, sí. Dije, finalmente representación para mi gente. Al chile. Las arañas son bien unidos y la verga. Pues algunos sí, digo. Paku. El Feitan y el Crollo, el Nobunaga, sí se muestran unión, pero hay otros que, por ejemplo, este, nunca sentí unión, que él mostrara unión de su parte, ni a ellos, ni al Finks, ¿cómo se llama? Finks, ya llega el momento de teorías. Onta Killua, ahorita lo pongo, estoy guardando los personajes principales para el final, nada más ranqué al Gon de una vez. Este cabrón, pues, ni idea. Su diseño estaba bien gracioso. Lo voy a poner aquí. El Ubo era chido. Me acuerdo que se andaba echando unas cheves. Antes de que se lo empinara el Kurapika. Así que lo pondré aquí. De hecho, sí, por ahí. El Kortopi, creo que se llama. Pues no hacía nada, la neta. El entrenador de Kurapika no hizo nada. Melody es un personaje chido. Es un chingo de personajes. Hay un chingo de personajes. Melody. No sé, Melody me gustó mucho su personaje. Tiene toda esta onda de que no juzgues la apariencia. Porque tengo un corazón bien bondadoso por dentro. Y su habilidad de escuchar cosas muy padres. Que Melody es la mejor. Fight me. Sí, de hecho no sé. No pienso. No se me ocurre una cualidad que no me haya gustado de Melody. O que no haya sentido que fuera impactante para la historia. Fuera de que no apareció mucho. Y eso es lo más en contra a Melody. Una parte hoy después la otra. Igual y sí. Chingos de monos. Pero hay un vergo que no voy a rankear. Este, el tío del afro, nada más porque se parece a mi pelo. Nada más por eso lo rankearía. ¿Y no has visto a Melody en traje aún? ¡Ah, la verga! ¿En traje? ¿A poco sale en traje? Melody podría estar aquí. Pero creo que la pondré aquí.
Porque no salió mucho, al menos en el anime. Este tío que ayudó a Gon una vez, pues se sintió medio irrelevante al final del día. Ella no sé quién sea. Estos son los... ¿Cómo se llamaban los... ¿Cómo se llamaban los...? Este se parecía a Toad. Eran como los 10 guardianes de los... No sé qué. Sesguerra. Es bien sobrevalorado. No hizo ni madres. Gon y Killua cargaron a ese tipo. El Gertru estuvo... Está bien imbécil ese perro. Creo que es de los villanos de los que menos favoritos. Nunca empaticé ni una vez con el Gertru. El tipo es un pinche gamer y ya. Nada más quería buscar las cartitas y ya. Y mató mucha gente. Me gusta dónde tienes a Melody. Gracias, gracias. Las bestias sombrías. No la aplica Alex, me voy a triggerar bien feo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué te triggería de esto? Y tú dime tu ranking. Tus rankings. ¿Quién estaba poniendo? Estaba poniendo al Gertru. Pero la neta, cuando le voló la mano a Gon, estuvo bien vergas. Cuando se empezó a chingar al Gon, yo dije, a la madre, este tío sí trae. Creo que lo pondré aquí. Pero está bien pendejo este tío. Creo que lo voy a poner en indiferente. Lea, hostia, ¿cómo se ha dejado Marcia? Te voy a banear again, ok. Siendo triggered, a ver, ¿cómo verga tienes el vato que murió de la brigada en potencial cortado? ¿Quién? ¿Goto? ¿A él? ¿Cuántos caps tiene el anime? Tiene como 140. Porque... no sé, fue buen compa. De hecho, en potencial cortado tal vez debería ir aquí. Se andaba chingando unas cheves. Luego le dio un besito al otro tío. No sé, pudo haber sido más. Y de hecho su pelea contra Kurapika estuvo bien vergas. Y cuando Kurapika le dijo, ¡di algo! ¡Respóndeme! Y el tío de que... Kent. No sé, es un buen mono. ¿Por qué no te cae bien? ¿Eh? Creo que de las arañas fue el que tuvo más espacio. Tuvo más tiempo. ¿Quién más pongo? Los bomberos, los otros bombers no valen verga, así que no voy a entrar. ¿Bisky fue mi sensei? El Gon y Killua tuvieron sus senseis. Wink no hizo ni madres al final del día. Kaito y Bisky. Y creo que Bisky. ¿Qué hizo Bisky? Güey, el vato que engañaba en el examen Topaz. Al chile. ¿Por qué no hay tier waifu para Shizuko? No sé quién sea Shizuko al chile. ¿Shizuko es esta? ¿Es ella? ¿No hizo ni madres? No hizo ni madres en toda la serie. Nada más. Perdió las vencidas. Y luego se encueró. ¿Qué más hizo? El gatekeeper al chile. Bisky. Miren, Bisky, la cosa con Bisky es que al inicio era bien mamona. Nada más quería causar pedos. Nada más quería tirarle mierda a Gon y a Killua. Pero al final terminó siendo top homie. Y la neta, cuando Bisky decidió no acompañar a Gon y a Killua, sí me decepcioné un chingo. Porque se hizo de mis personajes favoritos. Por eso, tío, waifu. No estamos rankeando waifus. Estamos rankeando los personajes. No por su valor como waifu, sino lo mucho que disfruté cada vez que aparecían. Y su rol en la historia. No necesita hacer nada. Necesitaba aparecer al menos. Nada más salió como en, ¿qué? ¿5 capítulos? ¿Cuántas líneas dijo? ¿Como 2? ¿Como 5? ¿Cómo no vas a rankear waifus for weird?
Sería para otro stream. Sería para el stream en el canal de Dream. ¿Razor? Razor creo que es de mis personajes favoritos. Voy a poner a Razor aquí, ¿ok? Su sonrisa al chile es de las cosas más intimidantes que he visto en todo anime. Está autista, déjala. El Razor es con madre. Está bien vergas. De hecho, toda la parte cuando están jugando los quemados está bien vergas. Raze estaba re loco. Y también me gusta que no se contiene el vato. El vato fue full modo ataque. Si hubiera matado a Gon, le valía madres. Todos cambiando se taga pura mamada. Pero el ranking me está rompiendo las pelotas. Es culpa del señor Pedro. Si quieres culpar a alguien, si quieres un culpable, nada más ve al señor Pedro. El señor Pedro es el hombre de las mil tags. Ahora, ¿quién sigue? Las hormigas son un chingo, no voy a rankear todas las hormigas. Kaito. Miren, me gusta Kaito porque parece de gorilas. Parece un mono de gorilas. Parece que podría ser el camarada de este cabrón. Todo delgadillo. Y la madre. Pero, ¿qué hizo Kaito? Ranking de hormigas next stream. Ranquea la hormiga pulpo. Ah, la hormiga pulpo, sí. Sí. Kaito. Al chile estaba bien vergas su poder. Estaba bien vergas el poder de Kaito. Es como el Game & Watch. De que saca un número. Y lo loco de Kaito es que el 2 le salió como el 2 y luego el 3. Y esos poderes estaban bien rotazos. Y eran el 2 y el 3. Yo me quedé con ganas de ver que iba a salir en el 5. Que iba a salir en el 8. Nunca sacó eso. Pero hubiera estado con madre. Shanks de One Piece. Ranking de hormigas. Sí. Pero Kaito al final del día nada más perdió la cabeza y luego se hizo mujer. Pero lo voy a poner aquí. Les faltó. Es un buen mono, pero le faltó. Es que a ustedes les importó cuando se murió el Kaito. O sea, sí fue un shock, pero de verdad les importó. Cuando murió Kaito yo dije, ah, no mames. Pero no fue como cuando murió Jiraiya. No, siento que debieron haberle dado más build-up a la muerte de Kaito. Porque sí, vale verga. Porque el Kaito, si hubiéramos pasado, no sé, otro arco con Kaito, si hubiera sido él en vez de Bisky, cuando hubiera muerto el Kaito, hubiera sido que no mames, el Kaito se murió. ¿Qué pedo? Pero no, al final no terminó apareciendo tanto y eso causó que no tuviera tanto impacto su muerte y su subsecuente renacimiento como una morra de 5 años. No esperé que muriera rápido Kaito. Sí fue un shock. Sí, fue muy sorprendente cuando murió así de que una semana se acabó este güey. Ya está comparando con Boruto. Jiraiya es Naruto, no es Boruto. Exacto, Tony. Gracias. Jiraiya no es de Boruto, no mames. Ahora vamos a... Mira, este tío se tiene mi pelo. Es como representación de mi gente, así que va aquí. Colt. No hizo ni madres. Así que lo voy a poner aquí. Se volvió una mamá. Sí, por eso digo que debió salir Kaito en el principio del anime, como en el 99. Digo, aunque saliera en el primer episodio, se hubiera desaparecido por que es 80 episodios para volver. Igual no hubiera tenido tanto impacto. Hubiera ocupado un arco entero extra. Un arco entero, mínimo, yo creo. ¿Quién puse Colt? Sí, Colt. No hizo ni madres. El pingüino fue chido. Este fue chido. Él era con madre. Estaba bien pendejo, pero era con madre. Al chile de todos los monos se le pasaron de verga a este. Al Nob.
Lo voy a poner aquí porque me da lástima ese tío. Se le pasaron de verga. Vio el aura y se quedó calvo. Pobrecillo. El chile la tuvo difícil. Al chile la mejor manera de ver Hunter x Hunter es ver el primer cap del anime del 99 y luego ya ver todo del 2011. Voy a poner... Quiero ver la foto del Nob. El cabrón vio aura y tuvo una crisis existencial entera. Pobrecillo. Se le mamaron a este cabrón. Tony se salió del grupo. Qué mamón, Tony. ¿Por qué te saliste del grupo? Pobre Nob. Sí me da lástima el cabrón, sí. Pero lo pondría ahí. Estaba guapillo. De hecho, su misión, toda la misión de él infiltrándose ahí en el palacio. Sí, sí fue muy tenso todo. Estuvo muy chido. Siempre tenías esa sensación de que se lo van a empinar, va a salir alguien, lo van a matar, va a pasar algo. Pero al final no pasó nada, fue exitosa la misión, pero el pedo es que le dio un ataque de le dio todo un ataque existencial, tuvo una crisis de media edad, se quedó calvo en una semana. La tuvo difícil, tuvo una vida difícil este tío. Le voy a poner potencial cortado porque perdió el pelo. Y su pelo era el potencial entero. ¿Y la loca enamorada resultó al final OP y el basura? Sí. Hablando de la loca. Palm es de los personajes más únicos en toda la serie. Yo creo. Inició como esta típica mona anime que quiere a su senpai. Es como una Sakura más en el mundo. Y cuando sale con Gon, se pone toda guapa. Pero creo que cuando me empezó a caer bien Palm fue cuando Gon le dijo: oye, estoy muy ocupado, ¿sí? Ya no estés chingando. Y ella se convirtió otra vez en este ser monstruoso. Intentó matar a todos. Pero luego se volvió un pez. Y no sé, creo que Palm tuvo una historia chida. Tuvo su redención. Tuvo su renacimiento. Tuvo su redención. Tuvo su pique. Tuvo su misión de vida a muerte. Y quedó bien OP. Top waifu. Se quedó calvo en 2 días y la verga. Sí, más o menos. Sí, creo que Palm es... sí, creo que por aquí está bien. Tal vez ella la pondría más abajo porque tampoco tuvo tanta presencia. Ahora pongamos a Morel. Morel, ¿dónde estaba? Estaba aquí. Morel. Al chile, hay una parte al final donde Morel dice: no, es que yo ni traigo, yo no soy bueno en peleas. Yo estaba de que, ¿qué? ¿Qué vergas? O sea, te chingaste a media... Como a la mitad de las hormigas. Estás diciendo que no eres bueno peleando. ¿Qué vergas? Morel es con madre. De hecho, sus referencias a la música me hypearon. Está bien chingón cuando está peleando con el león y dice: no mames, tiene mis mismos gustos. No puedo pelear contra este tío. Tiene este look metalero, deep purple, smoke on the water. Bonitas referencias. Y aparte tiene una nariz extraña, lo cual siempre es chido. Top marinero. Sí, de hecho, y también el tipo dijo de que sí, no, yo soy marinero, yo peleo en el agua es lo mío. Y esto de que, qué vergas, tu poder es humo. Pero estuvo padre su pelea. Verga, llegué muy tarde, me tengo que bañar para mi stream, no te preocupes. Igual ya mero yo acabo y te hosteo, entonces. Shoto y Knuckle. Shoto y Knuckle. Al inicio no me caía muy bien Shoto. Pero se sacó la polla al final. Se sacó la polla en el último arco. Bueno, pues él le salió nada más en el último arco, ¿verdad? Pero en la última pelea.
dio su vida entera. Y el tipo era un cobarde de mierda. Se estaba miando cuando vio al Killua. Así que me gustó que tuviera su crecimiento personal. Se puso bien verga el chile. Ajá. Igual Knuckle. Creo que de hecho Knuckle lo pondría más arriba. El Knuckle, nunca he visto JoJo's, pero Knuckle se me hace un personaje de JoJo's. ¿Dónde dejé a Knuckle? Se me perdió. ¿Lo puse aquí? Aquí lo puse. Sí, Knuckle al chile es top tier. Top tier monos de toda la serie. Le gustan los animales. Parece personaje de JoJo's. Está bien mamado. Se la pasa llorando. Está lleno de emoción. Al final... Es un top compadre, sí, es un top bro. Hay una parte en la que está a punto de morir. Está peleando contra Yuppie. Y está de que... Y luego ve que el Yuppie lo baiteó. Y el Yuppie se lo está a punto de matar. Y el tío está de que estoy muerto. Ya valió madres todo esto. Y al final algo hace Killua. Le da cae un rayo láser. Y le da como 8 golpes. Y empieza a salir brincando de que... ¡Le dio 8 golpes! ¡Le dio 8 golpes! Estuvo bien vergas eso. Es bien ridículo el Knuckle, pero es con madre. Me cae a toda madre el Knuckle. Creo que es de mis faps. El siguiente es el Pulpo. Ah, bueno, no, son estos. Es Puff. 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 Estaba ok, Puff. No sé. Puff. Puff es un buen mono. Es un mamá rey. Se la estaba mamando al rey todo el tiempo. Pero me gusta que tiene toda su dilema mental. De que debo apoyar al rey. Pero si el rey hace algo que no lo beneficia, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y luego se ponía a asumir cosas del rey. Y cuando asumía mal, se castigaba a sí mismo. Tenía toda esta dinámica muy, muy graciosa de personaje. Así que... a Puff. Rankeados, Cheadle. ¿Al chile? Me cagaba. Es el Pug, ¿verdad? Es el cara de Pug. Los últimos, los monos de las elecciones, los del Zodíaco, todos estaban bien feos. No hicieron ni madres. Top perrita. Va a haber bot de este pedo, claro, claro. Tal vez esté muteado por la música. Espero que no. Pero claro, va a haber bot. Puff. No sé dónde ponerlo. Creo que lo voy a poner aquí. Lo voy a dejar aquí por mientras. El Yuppie es el otro que sentí que no tuvo tanto... O sea, el Yuppie nada más estaba bien locazo. Lo voy a poner aquí. Siento que tanto Puff y Pito... eran los guardias con más personalidad. Pito representando de que... Esta devoción, sin duda. Mientras que el Puff era eso mismo. Nada más que él sí dudaba. Y hacía cosas en contra del rey. Porque él sentía que estaban a favor del rey. Es que me perdí un chingo, no te apures. Si lo descargas en chingo no se mutea. Ah, ok, voy a hacer eso. Luego lo subo a YouTube entonces. Pero sí, siento que Pito y Puff son dos lados de la misma moneda. Mientras que Yuppie nada más queda como una tercera rueda valiendo madre. Al final su cosa era que el tipo era muy fuerte y ya. Y tenía como 1000 ojos. Y podía hacer más bracitos de la nada. Y eso fue su personalidad entera. Así que no me terminó interesando mucho el Yuppie. Meruem por el otro lado, el rey. Al chile, el rey es un Mewtwo. Es literalmente Mewtwo. Este es literalmente Mewtwo. Tiene este dilema de que soy una máquina para matar, pero yo quiero ser un jugador de ajedrez. Tiene el mismo dilema de que cuál es mi punto, cuál es mi destino, al punto en que se cuestiona su propio nombre.
Pero su crecimiento estuvo bien vergas. El ser perfecto pero imperfecto. Sí, es tan perfecto que salió imperfecto. Así que Meruem. Lo pondría yo creo que aquí. Porque complementa muy bien la dualidad entre la humanidad. La humanidad inhumana y la inhumanidad humana. ¿Saben? El Meruem. Al final el tío solo quería jugar ajedrez. Solo quería jugar damitas chinas. Chingado, ando bien clavado, pero ya le tengo que caer sobre Alex. Boruto Socks. No hay pedo, luego nos vemos. De hecho, luego deberías hacer tu propio stream haciendo esto. Para ver tu perspectiva. Pero sí, el Meruem solo quería jugar ajedrez en el cielo. Le negaron su destino. Él estaba de que, mamá, pero yo quiero jugar ajedrez. Y su mamá está de que, no, no mames. Vas a dominar el mundo. Pobre, pobre Meruem. Una historia muy trágica. Al inicio, yo no podía empatizar con este cabrón. Era un asesino psicópata. Pero mostró tanta personalidad después. Que no lo podía no amar. Y aunque sea un Mewtwo. Aunque sea literalmente el Mewtwo de la película. Y se parezca a un personaje de Dragon Ball. Es una verga. Boruto se está poniendo... Boruto se puso bueno. Tony, ¿viste el último capítulo del manga? Se puso bueno, Boruto. Ahora pongamos a... Al chile no me acuerdo cómo se llamaba el pulpo. Al chile. ¿Cómo se llamaba? No tengo ni idea, pero... Simón, sí, estuvo chido el último capítulo de Boruto. Estuvo bien chido. El pulpo no tengo ni idea cómo se llamaba, pero era una verga. Y de hecho, creo que él también es como Meruem. De hecho, son muy similares. Al punto de que el pulpo no quería matar a sus compas. Y cuando vio a Killua matar a sus amigos hormiga, el pulpo estaba de que... Bruh. ¿Neta? ¿Killua? ¿Neta? ¿Matando hormigas? ¿Inocentes? No mames. Creo que es un gran personaje. Lo voy a poner aquí. Ya casi no quedan. Oh, de hecho, el tío de los dardos. Su poder estaba bien vergas. Vamos a renquear a Komugi. Komugi era una alma... tan bondadosa. Era ciega, pero su corazón era gigante. La tengo que poner aquí a Komugi, al chile. Mine, estoy agradecido por dedicar poner tu stream del 2020 a Hunter x Hunter. Y chido que lo hayas visto. No te preocupes. Estuvo chido. Estuvo padre la serie. No es mi favorita. Hay cosas que no estoy de acuerdo, pero la neta hay cosas muy chidas. Y creo que ya me decidí al final. Mi arco favorito es el de las hormigas. Y creo que mi arco favorito es las hormigas porque no se parece a nada. No se parece a nada al resto de la serie. Toda la serie había sido... Vamos a encontrar a mi jefe Killua. Vamos. Vamos al videojuego. Vamos a comprar y revender cosas. Ocupamos pasta. Vamos a buscar al Jing. Y para el arco de las hormigas desechan todo eso. Y dice, vamos a hacer una misión aquí bien chingona. Vamos a arriesgar nuestras vidas por una misión. Y el simbolismo con las hormigas, con los animales, la tecnología, la modernización y todo eso, está bien vergas. Por eso yo creo que el arco de las hormigas es mi favorito. Porque se desvían un poco de lo esperado. Y pues es muy simbólico todo en ese arco. Kite como vieja... Este perro al chile es el peor personaje. No, ¿dónde está? Me cagaba las bolas verlo. El verdadero Hunter x Hunter es cazar. Le queda el arco. Eso es cierto. Este tío es el peor personaje de todos. Con solo verle el rostro ya lo quiero putear. Ahora, el Podol, nada más porque Dream lo dijo, la voy a rankear. Ella va aquí. Ella va aquí, exactamente. Ahora, el padre de Gon.
El padre de... De hecho, me faltó rankear al camaleón. El camaleón es chido. El camaleón es bien chido. Pero lo voy a poner aquí. Ahora vamos a... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Había agarrado a alguien, ¿no? Ah, el papá de Egon. El papá de Egon. Jean. ¿Dónde dejé a Jean? ¿Lo dejé aquí arriba? No. ¿Dónde dejé a Jean? Aquí está. Mira, el Jean es un completo imbécil. Dejó abandonado a sus hijos. Le valió madres. Y al final encontrarlo ni siquiera fue tan difícil. El Jean estaba de que... Esta es la misión. Esta es la misión más difícil que vas a tener en tu vida. Encontrarme. Nunca vas a encontrarme. Y al final del día, Leorio lo encontró primero. El tío estaba en una mesa de conferencias. Estaba en el auditorio ahí sentado en primera fila. Ni siquiera escondido, en primera fila. Y encontrarlo supone que era difícil. Nunca entendí a Jean. No entendí cuál era su problema. Tal vez lo explican en el manga, pero... Así como lo vi en el anime, el Jean, no le veo sentido. Sí, Jean. Jean vale madre. Ahora vamos a... La hermana de Killua. Ella debió haber salido más. Estuvo chido, está bien rota. Está demasiado rota. Qué bueno que no salió al inicio, porque imagínate si hubiera estado con Killua todo el rato, hubiera sido tan sencillo. Nada más que... Haruka, no, algo, Nanaka, como se llame, por favor, mata a estos tíos, por favor, sácanos de aquí. Podría haber hecho eso toda la serie, pero nada más salió al final. Pero su dinámica esa de los deseos está compleja. Al chile, cuando explicaron sus deseos de que tienes que pedir 3 deseos, y si no lo haces, mueres, y tú vas a ser querido, y todo tu ranking de los que más han pasado tiempo contigo, no sé qué, sí me sacó de pedo. No le entendí ni madres al inicio. Estaba muy, muy complejo. Y por cierto, la habilidad de Knuckle todavía no entiendo ni madres qué hace. Sus impuestos, la SAT del Knuckle, no entiendo ni madres qué hace. Pero volviendo a Luca. Qué bueno que no salió al inicio. Estaba bien rota. Yo creo que la pondría por aquí. Les faltó. Porque al final del día es una buena chica. Y es muy bonita su dinámica con Killua. Y salió lo suficiente, yo creo. Porque si hubiera salido más tiempo, hubiera estado bien aburrido la serie. Este cabrón me cagaba también. Aquí vas. Todos los caballos, los del zodiaco, pinches pokémones. No deberían existir estos tíos. No entiendo su punto. La abuela, no, ni ella, ni existieron para mí. Creo que esos son todos los personajes no principales que son rankeables. Los demás como que muy apenas salieron. Así que el siguiente solo me quedan Leorio, Killua y Kurapika. Que son los personajes principales, entre comillas. Porque el chile, Kurapika, sale en menos del 50% de la serie. Y Leorio como 60, 50, por ahí. Leorio. Ah, Leorio. Ojalá hubiera salido más. De hecho, creo que lo voy a poner aquí. Solo porque le dio un puñetazo al Jean. Bien merecido. Pero me sorprendió mucho porque el Leorio es una basura en el Nen. O sea, el tío no sabía ni qué chingados era. Y de la nada sacó ese poder. Y nunca lo vimos ser doctor. Nunca fue doctor. Al menos en el anime. No sé si en el manga ya tenga su PhD, la madre. Pinche Leorio no hizo ni madres al final. Era mi favorito. Cada vez que salía Leorio, yo estaba de que ¡sí! ¡A huevo, Leorio! Pero no hizo ni madres. ¿Qué hizo? Ni siquiera ganó la elección. Ni siquiera ganó la elección. Y eso que arreglaron, los tíos arreglaron para que Leorio ganara. Y ni así pudo ganar. Pero Leorio es a toda madre.
Sí, le cortaron el potencial. Así es como yo definiría a Leorio. Y hablando de potencial cortado, Kurapika. Al menos, a diferencia de Leorio, al menos vimos un poquito de lo que hacía Kurapika. Y eso eran sus cadenitas. Que cuando salió, cuando Kurapika salió, sus cadenitas eran la cosa más poderosa que hayamos visto en toda la serie. El problema es que solo jalan con las arañas. Así que el momento en que las arañas dejaron de aparecer, Kurapika se volvió completamente irrelevante. Y el otro problema es que no sé si eso cambia después. No sé si se hayan sacado algo del culo en el manga. Pero la cosa con Kurapika es que la gente que tiene los ojos de su clan ni siquiera son las arañas. ¿Qué chingados va a hacer Kurapika contra los que tienen sus ojos? Si no son arañas, ¿quién sabe? Ya valió verga. ¿Hubieras visto el manga para ver a Kurapika en acción? Luego lo veo. Luego me lo aviento. Sé que sí, algunas cosas ya me puse a leer un poco de lo que hace Kurapika. Digo, lo que pasa después. De que las arañas, los nuevos miembros, la pelea de Hisoka y todo eso. Y Kurapika tiene un hijo o algo así. Pero sí, Kurapika. Lo voy a poner aquí, de hecho al tope de aquí, porque ojalá hubiera salido más. Ojalá hubiéramos visto la redención de Kurapika. Ni siquiera salió en el outro, en el final, el gran final de la serie, ni siquiera salió. Y eso que está en el... cuando entras a Crunchyroll y pones Hunter x Hunter, sale aquí, como si fuera principal. Y no salió en el ending. Le marcaron y no... De hecho, pinche Kurapika ni siquiera tiene la decencia de contestarle a Leorio. La neta se quedó a medias su arco, justo como Hisoka, justo como Kororo, justo como Feitan. No se sintió que cerrara el hilo. Así que voy a poner a Killua al final. Es una mierda. No se creen, no se creen. De hecho, Killua creo que es el mejor personaje de la serie. Es raro cuando un protagonista es el mejor personaje de la serie. Siento que es raro. Porque muchas veces son los héroes y hacen todo bien. Pero Killua tiene una buena dinámica. Es el que muestra más crecimiento. Y de hecho, me gusta bastante. Me mama que Killua empezó como este personaje frío. Le vale madres todo. Yo pensé que sería un Sasuke más. Yo pensé que el Killua iba a ser. Iba a traicionar a Gon. Iba a decirle que, ¿cómo este cabrón es mejor que yo? Yo soy asesino y él es un idiota de que no hace nada. Nunca había salido de su isla. No sale, solo sabe pescar. Y yo ya me superó en 2 días. Yo pensé que el Killua iba a pasar por algo así. Iba a rebelarse. Iba a hacerse malo. Pero no, se mantuvo bueno. Se mantuvo buen compa. Y de hecho creció mucho. Perdió sus miedos. Estoy triste que ya no andara en patineta, pero sacó unos yoyos del culo y le salió bien. Me gustó su progresión como personaje, de ser este personaje frío, miedoso, bien culo, a cuidar a su hermana, salvar a su hermana, salvar a Gon. El Gon se hizo bien mamón, por cierto. El Gon se hizo bien mamón. Hay una parte en la que Killua le dice: ¡Gon! ¡No hagas eso, por favor! Cuando Gon está a punto de matar a Pito, y el Gon dice: Killua, es fácil para ti, ¿verdad? A ti no te importa. Y yo estaba de que, wow, Gon, no mames. Es tu camarada. Es tu homie, te acompañó todo este tiempo. También fue camarada de él. También fue el estudiante del Kaito. Gon tiene pedos al chile. Pinche Gon, bien mamón. Se volvió bien mamón. Apenas probó un poquito del poder y lo dominó todo. Es como el Cancún. Nada, te creas. Pero está chido la... cómo Killua asciende y Gon desciende.
El Gon, desafortunadamente, se hizo... Lo que yo estaba diciendo es que mi problema con Gon es que sus actos al final tienen consecuencias momentáneas, pero nunca consecuencias duraderas. De que el tío pierde una mano, pero luego sobrevive, luego se la regresan. El tío está a punto de morir y luego regresa de la nada, completamente curado. Le rompen todos los huesos y se recupera un día después. Todo lo que hace Gon ya no tiene Nen. Esa es la única cosa. Que de hecho sí está bien ojete. Que ya no tiene Nen. Que Tony, para que sepas, Nen es como el chakra. Ya no tiene chakra Gon. Perdón por el sonido de Windows. ¿Qué estaba diciendo? Pero sí está chido que Gon pierde todo. Pierde todo. Y ¿saben qué? Algo que acabo de recordar es que la pelea contra Pito, cuando Gon se vuelve este demonio, lo mandaron a la isla ballena Fulgiatus. Estaba diciendo, hay una parte cuando Gon pelea contra Pito en la que Gon está listo para morir. El perro estaba preparado para morir. Y eso que ni siquiera había encontrado a su padre aún. Su padre. La razón de la serie era encontrar a su padre. Y el Gon estaba listo para morir. Así de cabrón estuvo su transformación. Fue convertido por la venganza, por el odio, por el rencor tanto, que ya ni siquiera tenía claro su objetivo. Y algunos dirían de que no mames, es culpa de los escritores, el cabrón que hizo esto, se le fue el pedo. Pero yo creo que se siente más humano ese aspecto. De que el Gon estaba tan consumido por su odio, sus emociones, que perdió perspectiva de todo. Se siente algo más común, algo más humano, algo más realista. Que siempre estar de que, no, espera, Pito, te perdono. Ya sé que mataste a Kaito, mataste a mi compa. Eres la escoria más grande del mundo, pero seamos amigos, ¿no? Que es lo que Naruto luego hace. Y creo que esa es la lista. Killua, al contrario de Gon, se volvió cada vez más sensible. Cada vez tenía más tacto. Cada vez era más comprensible con el mundo. Y al chile, cuando el Killua le sacó el dedo del medio a su madre, diciendo de que, Haruka, mata a esta vieja. Estuvo con madre. Se reveló a su familia, que siempre fue como su obstáculo, su muralla en su mente. Su hermano, su madre, su padre. Al final Killua es como que... Yo creo que Killua es el... Es el Sasuke de la serie, pero es el Naruto en secreto, ¿saben? En apariencia es el Sasuke de la serie, pero cuando te pones a fijarte bien es el Naruto de todo esto. Creo que él es más simbólico de Hunter x Hunter que incluso Gon. Así es como yo lo veo. El papá de Killua, que me gustó mucho cuando habla con él. Está chido, pero hay una parte en que se muerde el dedo y tocan sus dedos con sangre que se me hizo medio asqueroso. Te lo pintan bien malvado y es un tío razonable. Más o menos, pero... El pedo del papá, el jefe de Killua, es que es bien... Deja que la madre haga lo que quiera. Y digo, está bien que haya... Que ambos aporten ideas. Que haya este balance de la madre y el padre. Pero creo que la madre de Killua los tiene bien dominados. Básicamente lo que ella dice, se hace. Y es bien sumiso el papá de Killua. Yo siento, es bien sumiso. Bien, bien, bien sumiso. Creo que esa es mi lista de Hunter x Hunter. Killua, Nocol, Pito, Meruem, Kumugi, el pulpo, sepa cómo se llame, Netero, Reysar y el tío del afro. Monos perfectos. Gon, Melody, Bisky, Palm, Shoto, Paku,
Morel. Aquí, Kurapika, Feiten. Al chile se mamaron con Kurapika. Se mamaron con Kurapika. Es el Marth güero. Es Marth, pero güero. No salió ni madres. El tío no salió. No salió en la serie. Es un personaje extra. Es como si fuera un actor y hubiera sido muy caro conseguirlo para toda la temporada y nada más lo pusieron en la mitad. Porque no les alcanzaba, no había presupuesto para alcanzarlo. Algo así se siente con Kurapika. Hisoka, igual. Había tanto potencial con estos personajes. Eso es lo que me pone más triste de Hunter x Hunter, la neta. Tantos personajes con potencial que nunca llegaron a nada. Tantas historias que introdujeron elementos chidos y nunca evolucionaron a algo. Así es como me siento al respecto de esta serie. Y la neta, al final del papá de Gon es una mamada. No fue tan climático como se suponía que iba a ser. El pedo es que prácticamente Hunter x Hunter apenas va comenzando. Sí, ese es cierto. Es como si Hunter x Hunter hubiera terminado en su media de la historia. El anime terminó así, de que a la mitad. ¿Un cuarto, tú crees? ¿Un cuarto? Se me hace un chingo, un cuarto de la historia. Digo, muy poquito, se me hace muy poquito. Aunque sí me imagino a... Sí me imagino a Hunter x Hunter siendo un Naruto. De que 700 episodios. No había visto el hermano Taku de Killua. El pinche gamer de 30 monitores. Es el mejor tier. De hecho, debería ponerle nombres más graciosos a este tier. ¿Qué le pongo? El tier de... Cabrón, es que... solo estaban ahí. Haciendo nada. Esto es... es indiferente, creo que está bien. Sí, unos 700. Sí me lo imagino, unos 700 episodios a la historia. Este va a ser el tier de... gente que... ¡ah, la madre! ¿Qué hice? ¿O no? Gente que... no, de hecho, ellos son la gente que no hizo ni madres. Ellos son los que... hicieron cosas... ¿qué? ¿Por qué sale al revés? Ok, hicieron cosas... pocas, pero lo hicieron. Ellos son los tíos que... no hicieron mucho, pero lo que hacían estuvo cool. Y potencial cortado. Se mamaron. Pinche Kishimoto, ¿cómo se llame? Creo que sí. Sí. Para abarcar todo Hunter x Hunter sería 700 caps. Oye, Fairwan, ¿tú cuánto crees que cubriría? ¿Cuántos episodios crees que se ocuparían para lo que lleva el manga hasta ahora? De que el arco del continente negro y el arco el siguiente que le sigue. ¿Cómo se llame? No sé cómo se llama el siguiente. ¿Cuántos episodios más de anime crees que serían esos? O sea, ¿sería ya como 250 en total? ¿O sería menos?
¿Aún no acaba? Según yo ya había acabado. Yo creo que leí mal entonces. Porque lo leí en la Wikipedia de Hunter x Hunter. Como 25 caps para ponerse al corriente. No mames. ¿Capítulos de manga o capítulos de anime? Si es que hubiera. De hecho, el león lo voy a poner en alguna parte, porque el león es un fanático de la música y es chido. El pingüino era chido, pero no hizo nada. El koala es más o menos chido, pero tampoco no hizo nada. El de los dardos era... Ah, y el lobito. El lobito sí era chido. Y si hizo cositas. El lobito iría aquí. Porque hizo poco, pero lo que hizo lo hizo. Lo hizo legal. ¿Y quién más? ¿Quién más? Kaito mujer. No sé ni qué chingado sea esto. ¿Por qué está de espaldas? El tío caballo. Las abuelitas. Y estos no sé quiénes sean. No, tío. Apenas va iniciando el arco, sí, güey, del anime. No, tío, aún le falta un buen al arco del que van. Y ahí sigue lo del continente oscuro, si es que llegan. Como 25 capítulos para quedar igual que el manga, a lo mucho 35, neta. Wow. Pues luego leo el manga, no parece que sea mucho entonces. O sea, me lo podría acabar de que... Bien rapidillo. Son como 50 del manga que no cubre el anime. De como cuántas páginas son. Son cortitos. Porque, por ejemplo, el manga de Boruto son 40 páginas. El manga de Boruto son 40 páginas cada episodio. Eso sí está medio larguillo. Vamos a publicar esto. ¿Cómo hago eso? No, de hecho creo que lo puedo poner en Presentation Mode. A la verga, ¿cómo guardo esto? Luego me las ingenio. No es tanto si te la fletas en corto con madre. Luego lo checo. Luego lo checo. Y yo creo que ya terminaría el stream. El stream. Te digo que es mucho el anime. Si lo hicieran en producción serían como 35 caps. O sea, le falta demasiado Hunter x Hunter. Qué loco. Pero no creo que ya. Al último arco sí le podrían sacar mucha paja. TBH, le sigue el vato. Pues sí, digo, según el sitio de Dream, lleva muerto Hunter x Hunter como desde hace 3 años, 4 años, algo así. Se puso muy complejo. ¿Y hay alguna razón por la que se detuvo el tío de Hunter x Hunter? ¿O nada más le dio la gana? Sí, voy a ver Attack on Titan, ya sé, ya sé, ya me dijiste. Como 80 veces. No te creas, sí lo voy a hacer. De hecho, sí estoy viendo que mucha gente pone Attack on Titan muy arriba en varias listas. Así que luego quiero empezar a ver ese. ¿Cómo guardo esta cosa? ¿Le duele la espalda de jugar Dragon Quest? Qué asco. Ya sé, le voy a tomar un screenshot. Entonces. Screen. Listo. Kant Attack on Titan padece de lumbago. El vato batalla para moverse. Espera, ¿qué? ¿Qué? ¿Lumbago? ¿Qué? ¿Un personaje de Attack on Titan? ¿O le dices a... Ah, no, estás hablando del tío de Hunter x Hunter. Voy a publicar esta lista. Ranking oficial. Establecido por la FIFA.
de los personajes de Hunter x Hunter. Como dijo Momo, yo digo que va a aplicar un post-mortem. O sea, ¿lo va a acabar cuando muera? ¿O cómo, a qué te refieres? No, espera, ¿cómo lo va a acabar cuando muera? Eso no tiene sentido, Dream. Por favor. O neta, sí tiene algo... sí tiene algo de... ¿cómo se dice? Algo de verdad en la espalda. Cuando muera lo va a terminar la de Sailor Moon, tío. Ya está pactado. Wama. Wama en el chat. ¿Ya está streameando Diego? Para hacerle un reycito. O podemos hostear a Hungrybox. Hungrybox. O se está bañando todavía. Está streameando lag. De hecho, podemos ser un raid a lag. Lag Wars. Lleva bañándose una hora. Qué bonito. Hay que mantenernos limpios en esta era. Ew. ¿Ew por Stark o Ew por lag? No seas mamón con lag, Tony. No seas mamón. Lag es un compa. No te vayas. ¿Por HBox? El HBox. El HBox es bien chido. Se la pasa gritando nada más. Si te metes a su stream, el HBox se la pasa gritando como si lo hubieran golpeado o algo. Como si se lo estuvieran puteando. Vamos a hacer un raid a lag, lo siento. Me tengo que ir. Pero muchas gracias por ver. Voy a publicar esto. Lo voy a subir a YouTube. Nada más para que quede marcado en la historia. Quede guardado. Ok. Nos vemos.